departamentos y por la carrera de gestión medioambiental urbana y el instituto de, nuevo instituto votado ayer de derechos humanos, cosa que nos pone muy feliz. Y voy a ser muy breve porque la idea es que pueda María contarle su investigación. Ella hizo su doctorado, ella su postdoctorado, con trabajo de campo entre Argentina y Chile. Y ella, si bien es de origen ruso, vive en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo y estuvo muchos años en la Universidad de Chicago y ahora se mudó al norte de la ciudad, a la Universidad Northwestern. Y por la particularidad de su trabajo de campo, que nos atañe a nosotros, porque es un tema que la universidad desde su fundación lo siente muy, muy, muy propio, y por las metodologías que trabaja y su forma de trabajo, nos daba ganas de invitarla para poder compartir esta actividad y sobre todo para, bueno, abrirle las puertas de la universidad para sus futuros trabajos. Así que muchas gracias, lo dejo con María, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nico, por invitarme a presentar mi trabajo. Voy a entrar a hacer la charla, la ponencia en español, pero si no se entiende algo, me disculpen y no sé, me paran y me preguntan, por favor. Hoy voy a hablar sobre la privatización del agua y saneamiento, empezando primero con un poco de contexto y algunas características de lo que ha pasado a nivel global, y después pasando a algunas experiencias con la privatización de agua en Argentina y en Chile. Me gustaría tomar la presentación como un punto de partida para tener una conversación sobre el acceso al agua potable y saneamiento y los aspectos sociales de la gestión de los recursos hídricos en términos más amplios. Me gustaría escuchar cuáles son las prioridades que tienen que ver con la problemática de agua en Argentina, según ustedes, y, por ejemplo, qué ustedes piensan son las mejores formas de cumplir el derecho fundamental al agua y saneamiento, dados los obstáculos. El proyecto que voy a presentar hoy se puede describir como un trabajo de sociología histórica, cualitativa, aunque también he trabajado con métodos cuantitativos, pero este proyecto analiza las trayectorias institucionales de experimentos con la privatización en Gran Buenos Aires y Gran Santiago, y también tiene como uno de los objetivos ser un proyecto sobre cómo se construye conocimiento sobre las políticas públicas que luego se difunde por todo el mundo. En este sentido, aunque parezca que por el momento la privatización del agua en América Latina se va disminuyendo, sigue siendo importante el conocimiento que se toma de la experiencia, yo creo, porque la idea de transferir servicios básicos al sector privado sigue viva. Tal vez no en Argentina, pero en otras partes del mundo sí, incluso en los Estados Unidos. En las décadas de los años 80 y 90 empezaron los experimentos con la privatización del agua. Muchos de los experimentos más visibles se desarrollaron en el mundo latinoamericano, luego pasando más a otros continentes, sobre todo a Asia. Entonces el agua se privatizó en ciudades tanto grandes como pequeñas, en países desde Argentina, Brasil y Colombia, hasta China, Indonesia y las Filipinas. Y como pueden ver en el gráfico, donde se presentan nuevos proyectos firmados con el sector privado por año y por región, este proceso fue creciendo durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, con una serie notable de experimentos en América Latina, y luego, cuando las multinacionales empezaron a retirarse del continente, una serie de experimentos en Asia. Entonces, el naranjo, el color naranja, es América Latina y azul es Asia. Más recientemente, la idea de la privatización ha cambiado e incorporado la idea más ambigua de alianzas públicas-privadas. Pero ese tema podemos dejar para después. Entonces, ¿por qué era importante que estaban pasando esos experimentos con la privatización? Obviamente, de alguna forma u otra, privados siempre han participado en la provisión del agua. Desde los primeros esfuerzos de crear un servicio de agua en algunos barrios más privilegiados de muchas ciudades, hasta los esfuerzos de personas organizadas en cooperativas colaborando con empresas para abastecerse del agua potable. Pero lo que empezó a pasar en ese momento, a finales del siglo XX, era totalmente distinto. ¿Y cómo era distinto? Unas empresas multinacionales, o sea, todos conocemos la historia, pero creo que es importante como ponerlo en contexto, ¿no?
empresas multinacionales basadas sobre todo en Francia, España e Inglaterra empezaron a suministrar los servicios básicos en otros países como parte de un nuevo mercado global en lo que se denominaba servicios medioambientales, environmental services, ¿no? Por ejemplo, como vamos a ver en las dos experiencias, en Buenos Aires y Santiago, participó la misma empresa francesa Suez y la empresa española Agbar. Y con tiempo fueron acompañadas por otras empresas grandes operando a nivel nacional o regional. Y lo hacían bajo un nuevo modelo, una nueva organización social de la provisión de agua potable y saneamiento. Mientras que antes el Estado tenía la responsabilidad primaria de producir y distribuir el agua, mantener la infraestructura y financiar la expansión del servicio y después recolectar las aguas servidas, bueno, no siempre cumpliéndola, pero de eso vamos hablando, bajo el nuevo modelo, el Estado iba a disminuir su rol hasta tener un rol de regular y fiscalizar a través de un ente regulador, mientras que la empresa se tomaba cargo de todo lo demás. Y se debe señalar que muchos estados no tenían esa capacidad de fiscalizar al sector privado en ese contexto y tenían que desarrollarla. Un proceso de capacitación que estuvo llevado a cabo también a través de muchas de las mismas redes transnacionales financiadas por mecanismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con la participación de organizaciones de ingenieros y profesionales de salud pública a nivel regional. La narrativa o el discurso usado para justificar esa transformación era que las empresas estatales eran totalmente ineficientes y que el Estado no tenía recursos para hacer inversiones infraestructurales importantes, que en algunos casos era cierto, pero en otros no. Y vamos a ver un caso donde eso pasó. Finalmente, el nuevo modelo implicaba una lógica distinta total de cómo se relaciona una empresa con la gente para quien hace el servicio, ¿no? Una lógica distinta de lo que se puede llamar accountability, ¿no? Responsabilidad social en la provisión de los servicios de agua y saneamiento. Y es decir, bajo la nueva lógica, el agua potable ya no era un servicio básico protegido como derecho humano, sino que un negocio que, por definición, se orienta hacia ganancias y se relaciona con el público como clientes, y no necesariamente con los que no están conectados a la red, porque no son clientes. Y eso no porque las empresas son malas, sino que porque por definición funcionan así, ¿no? en esa lógica. Y de los varios intentos que pasaron por todo el mundo, en algunos casos el cambio institucional hacia la idea de la privatización tomó raíz, digamos, y transformó a las instituciones antiguas. En otros casos, todo lo contrario. El intento fracasó por una serie de razones y luego el Estado decidió cancelar el contrato o hubo fuerte protesta social. Algunas de las preguntas que me interesan con toda esa historia son ¿por qué la privatización del agua tuvo efectos tan distintos? Es decir, cambio institucional que se convirtió en una nueva realidad en algunos contextos y fue rechazado en otros. O sea, ¿por qué una idea que se intenta difundir toma raíz? ¿No? Por cuestiones de poder, por cómo fue realizada la implementación y todo lo demás. También me interesan dos preguntas más que no voy a tratar en detalle hoy, pero me gustaría igual dejar poner ahí para conversar, ¿no? La segunda es, ¿cuáles son las consecuencias de la privatización de las sanitarias en las ciudades para las relaciones entre el Estado y la sociedad? ¿Y qué podemos aprender de varios casos sobre los contextos donde la privatización provoca resistencia social y protesta? Estas preguntas tienen que ver un poco con la literatura sociológica en que voy formándome, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla un montón sobre el caso de guerra por el agua en Bolivia, en Cochabamba, pero no se habla tanto de otros casos de privatización de agua que provocaron otro tipo de consecuencia, otro tipo de respuesta. Y finalmente, otra pregunta que dejo por ahí es que, siguiendo más allá de lo público y lo privado, ¿a través de cuáles mecanismos se mejora el acceso al agua potable y saneamiento y las condiciones socioambientales que afectan a la salud colectiva? Y esa pregunta yo creo que muchos de ustedes saben la respuesta mejor que yo. Y a partir de ahí espero tener una conversación cuando yo termino mi parte chica de lo que he hecho. Un poquito sobre cómo trabajo. Este trabajo ha sido un trabajo sobre todo de sociología cualitativa, entonces he recolectado documentos en los archivos, buscando documentos producidos por el Estado,
materiales producidos por grupos de la sociedad civil, movimientos sociales. Y cuando volví a los Estados Unidos también visité el archivo del Banco Mundial, después de esperar un año para que me lo permiten ver los documentos. Y también hice entrevistas con personas involucradas en el proceso de la privatización desde varios lados. Entonces intenté, si me dejaron, si me atendieron, hablar con tanto la gente de la empresa privada que el Estado, que los movimientos sociales que después tuvieron una respuesta a ese proceso. Y lo hice para dar un poco de vida a la investigación histórica y materiales documentales. También trabajo con, tengo otra parte de mi trabajo que es más cuantitativo, entonces los de ustedes que tienen datos sobre esto y quieren, o sea, colaborar de alguna forma sobre el lago, pero en términos más cuantitativos, estoy feliz de hablar sobre eso. Bueno, entonces, los casos de Chile, o sea, de Gran Santiago y Gran Buenos Aires. Es importante destacar que con el tema de agua, aunque los paradigmas muchas veces se desarrollan y se hablan a través de redes transnacionales, por ejemplo, por lo menos en el mundo donde yo, o sea, que yo he visto, y se difunden a nivel global, siempre luego se dan, obviamente se chocan con la realidad socioeconómica, política y geográfica muy local, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, en las 23 provincias y el Distrito Federal, hay formas y prácticas bien distintas de gestionar a los recursos hídricos, además de fuentes de agua que son físicamente distintas en términos de cantidad y calidad. En el caso chileno también es importante recordar que hay una diversidad geográfica inmensa, donde producir agua potable en pleno desierto de Atacama, rodeado de mineras, no es lo mismo que producir agua en el sur de Chile, por ejemplo, donde hay ríos muy calurosos y hay menos contaminación, pero la problemática tiene que ver más con las hidroeléctricas y las forestales. Y ahí surgen una serie de preguntas muy interesantes, pero igual que podemos dejar para cuando quieran. Entonces, como dije antes, hoy voy a enfocarme en la experiencia de Gran Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y la región metropolitana de Santiago. Buenos Aires, con pocos problemas, con escasez de agua por su geografía, pero varios problemas, como me han contado, con calidad y con gestión. Y Santiago, con más problemas con escasez de agua y sequía, por tener un clima más árido. En Buenos Aires, como tal vez saben, muy bien, no sé, privatizaron Obras Sanitarias de la Nación, o sea, lo que quedaba de una de las empresas más importantes del sector público que se formó a comienzos del siglo XX. La concesión de aguas argentinas duró desde 93 hasta 2006 y en 2006 fue reemplazada por AISA, que está operando en este momento. En Chile, la empresa pública Hemos se convirtió en Aguas Andinas y sigue siendo un caso radical de privatización, porque se vendió entera, no se hizo como concesión, como aquí fue hecha Aguas Argentinas, sino que se vendió por 964 millones de dólares. Además, se transfirieron también los derechos al agua en la fuente, un hecho que voy a explicar en un ratito. Otra cosa contextual importante para recordar es que en las dos ciudades, y muchas de las ciudades donde intentaron privatizar, la presión demográfica es un factor estructural que no se puede ignorar. Esa presión creada por la urbanización, muchas veces por la migración desde zonas rurales a zonas urbanas, afectó mucho a la infraestructura de agua potable y saneamiento de las ciudades, creando una verdadera crisis que tenía que ser resuelto por alguien. En Gran Buenos Aires, por ejemplo, bueno, como saben ustedes, creció de una forma impresionante. Hoy no voy a hablar tanto de contexto macropolítico, normalmente tengo que hacer esto más cuando hablo en el norte, porque no se sabe tanto, pero solo quiero destacar las etapas de la privatización un poquito. O sea que en Chile la idea surgió durante la dictadura de Pinochet, y aunque él no privatizó el agua, incluso para los Chicago Boys, como una industria monopólica, no estaba muy claro cómo hacerlo funcionar bajo reglas de mercado. Cuando los gobiernos de la Concertación decidieron seguir adelante con el plan, privatizaron casi todas las empresas urbanas en el país, en un periodo bien corto. Y lo hicieron en dos etapas, vendiendo algunas y luego usando el modelo de concesión. Así no solo Santiago, sino que Chile en general se convirtió en el caso más radical de agua privatizada en Latinoamérica. Y ojo, un caso que se empezó a contar como un caso de éxito, como una cierta success story de privatización.
Y eso es muy importante para recordar porque, como vamos a ver en los detalles del caso, la parte que se cuenta de ese caso a nivel internacional no siempre corresponde a la realidad de cómo se hizo. Y en Argentina, experimentos con la privatización empezaron en 12 de las 23 provincias más grandes de Buenos Aires, y luego la mayoría de las concesiones grandes con capital extranjero fueron rechazadas. Y la concesión en Buenos Aires, que según los expertos internacionales iba a demostrar a nivel global que el sector privado pueda aumentar las inversiones y acceso en zonas sin servicio, se rescindió en 2006. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en Buenos Aires? Y lo hago breve porque imagino que ustedes ya conocen mejor que yo la historia. Bueno, para tener un poquito de historia más allá de la concesión, entre 1912 y 1950, Obras Sanitarias de la Nación creció y Argentina logró una de las tasas de cobertura más altas en el continente. Pero los problemas empezaron a surgir entre los años 50 y 70, sobre todo con financiamiento, y en la década de los 80, Obras Sanitarias fue descentralizada y el tema de provisión del agua potable fue delegado a nivel de provincia. Y entre 1980 y 93, inversiones en agua bajaron mucho y la infraestructura continuaba a deteriorarse, todo lo que facilitó a que el Ejecutivo declare que el agua de saneamiento estuviera en un estado de emergencia. Entonces, disculpa por poner eso ahí, pero hay que hacerlo. En este momento, el gobierno declaró que varias empresas estatales estaban en estado de emergencia y dijo que cirugía mayor sin anestesia, esa frase muy famosa, era necesaria por el tema de deuda y hiperinflación. Una comisión técnica sobre la privatización fue creada con la participación de expertos nacionales, regionales e internacionales, y Aguas Argentinas ganó la licitación, casi con el mismo consorcio que iba a ganar dentro de un año en Chile. Prometió empezar la concesión en 93, administrar el servicio, rehabilitar la infraestructura y aumentar la cobertura a 100% en 30 años. ETOS, que era el ente regulador que tenía que regular, además de mediar entre la empresa y la sociedad, fue creado casi al mismo tiempo, en 92, o sea, un año antes. Casi 4.000 personas dejaron de trabajar en Obras Sanitarias a través de un plan de jubilación voluntaria. Algunas recibieron acciones en la empresa y el proceso de transformación empezó. Ahora, una cosa muy importante es que esta privatización necesariamente proponía que iba a resolver el problema del acceso al agua potable y saneamiento. Y como se ve, como todos sabemos, sí existía un problema, ¿no? A comienzos de la década de los 90, solo 56.3% de hogares en los municipios de Gran Buenos Aires tuvieron conexiones con acceso estable y regular al agua corriente de calidad. Los demás tenían acceso irregular, tenían que llevar agua desde la canilla comunitaria, usaban perforaciones con peligro de contaminación, etc. Y aún más, no tuvieron conexión a la red cloacal, generando un problema serio para salud pública, sobre todo en zonas donde el agua se sacaba del acuífero cerca de la superficie porque no pudieron hacer un pozo muy profundo y al mismo tiempo las aguas servidas se depositaban en pozo negro en el mismo lugar, ¿no? Y eso se hizo aún más problemático cuando Aguas Argentinas empezó a llevar agua desde el Río de la Plata ahí sin poner cloacas, pero eso surgió como tema. Entonces, ese punto, o sea, todos lo sabemos, pero es importante porque a nivel global la idea era que la privatización iba a poder resolver eso o hacer algo para cambiar. Bueno, como sabemos que no resultó. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero, no hubo respuesta inmediata fuerte desde la sociedad sobre el tema particular de privatizar agua. Como pasó en otros lugares como Bolivia, donde la gente salió a la calle por una serie de razones. O sea, ustedes pueden decirme sí pasó, pero de lo que he encontrado, no vi algo como una protesta social muy amplia sobre este tema. Sí hubo problemas entre la empresa y el ente regulador. Las renegociaciones del contrato empezaron muy pronto después del comienzo de la concesión.
Al principio el tema principal tenía que ver con el hecho de que el consorcio había ganado por proponer una tarifa muy baja, pero después de empezar dijeron que tuvieron que aumentar. Entonces ganaron por proponer tarifa baja y después tuvieron que aumentar y eso causó problema. Y además surgieron otro tema, pero de forma continua, como el cargo por infraestructura, o sea que quisieron cobrar a hogares conectados, a hogares que no estaban conectados por conectarse, y cobrar bastante. Y también, también surgió conflicto sobre zonas donde la empresa iba haciendo inversiones, porque empezó no en las villas, pero en lugares donde la gente iba a pagar la tarifa. Entonces, como digo, mientras que no surgió un movimiento social más amplio de lo que he encontrado, sí hubo movilización a nivel local sobre el tema. Por ejemplo, sobre la falta de acceso a cloacas y los efectos en la napa freática de llevar agua desde el Río de la Plata para depositarla en Pozo Negro, la calidad del agua y cosas de ese estilo. Movilizaron sobre todo grupos de vecinos, asociaciones barriales como foros hídricos, como Lomas de Zamora, el Almirante Brown, algunos grupos medioambientalistas y asociaciones consumidores. Y muchas de esas actividades continuarían después, incluso con la llegada de AISA. Y bueno, esa parte también, bueno, se conoce mejor que yo, ¿no? La crisis empujó la concesión a un punto de quiebra, y por un lado la protesta social sobre la crisis creció, por otro lado el final de la convertibilidad entre el peso y el dólar significó que las multinacionales tenían que renegociar los contratos, ya que se comprometieron a hacer inversiones en dólares y estaban recibiendo la factura en peso. Las negociaciones sobre el contrato llegaron a los niveles más altos diplomáticos y que, bueno, hasta que Kirchner finalmente rescindió el contrato, y después de 13 años de ese experimento se creó AISA, ¿no? Se creó AISA en 2006 como empresa pública con lazos históricos y simbólicos con Obras Sanitarias de la Nación, que se nota en cada publicación, cada muestra del museo que tienen, que como ese vínculo con Obras Sanitarias que establecen. Incluso restauraron a esa obra de Benito Quinquela Martín, sobre la construcción de cloacas, que incluí como imagen al principio de la presentación. Entonces, AISA hizo un esfuerzo muy serio de expandir a la cantidad de personal y desarrollar un plan nuevo de inversiones en la infraestructura y la expansión de agua y saneamiento. Incorporaron claramente objetivos de políticas sociales, hablando de desigualdad y salud, y desarrollaron aún más el programa Agua Más Trabajo y Agua Más Cloacas, o sea, Cloacas Más Trabajo, que había surgido durante la concesión para combinar los objetivos de extender el acceso y crear ingreso y fuente laboral temporal. Entonces, de alguna forma, o sea, no para decir que hicieron todo, de eso podemos hablar y de hecho me interesa lo que piensan, pero de alguna forma se puede decir que por el fracaso de la concesión surgió la voluntad política para poner la atención necesaria y empezar a invertir en el sistema con una mirada social a niveles más altos que antes se hacía, ¿no? Entonces, para resumir un poco los casos, las características del caso de Buenos Aires, que en este caso la privatización empezó en un contexto donde tenía que solucionar el problema de acceso, que bueno, no logró hacerlo. El cambio institucional pasó de forma muy rápida. Hubo alto conflicto con el ente regulador. Bueno, y hay otros factores como la presencia de organizaciones internacionales en la mesa, en el diseño, que también podemos hablar si quieren. Y en términos de la sociedad, los sindicatos no hicieron mucho, estuvieron muy pragmáticos en ese sentido, estoy hablando precisamente del sindicato de agua. Y otros grupos como vecinos y asociaciones de consumidores movilizaron sobre temas particulares, como falta de acceso, los precios, la calidad y falta de conexiones a la red local, pero no desarrollaron una crítica más amplia de privatización. De hecho, siguen, o sea, esos temas siguen bajo AISA, ¿no? Bueno, sobre Santiago, no voy a contar toda la historia, bueno, pero la puedo compartir después si están interesados. Solo quiero destacar un par de cosas que me parecen interesantes como punto de comparación, ¿no? Primero,
Ah, bueno. Y me di cuenta, bueno, inventé una palabra, comodificación, que no existe. Yo creo que más bien tengo que usar una palabra como mercantilización o no sé, algo así. Pero ojalá que se entiende. En Chile, el agua ha sido mercantilizado desde dos puntos de vista, dos dimensiones. Estoy hablando de la privatización del servicio de agua potable y saneamiento aquí, que pasó en los años 90 en Chile. Pero antes de eso, en los años 80, en 1980 y 81, en Chile crearon un marco legal bajo el cual todos los recursos hídricos del país se distribuirían bajo la lógica de agua como propiedad privada. O sea, así se dice en la Constitución de 1980 y en el Código de Aguas de 81. Y eso también, si les interesa, puedo explicar más, pero se refiere a que todo el agua se distribuye en términos de derechos al uso, pero que no se caducan. Entonces, una vez que uno tiene el papelito que dice que tiene derecho, puede venderlo tanto como puede vender la tierra. Y eso significa que la cultura del mercado, la mirada del mercado, estaba implantada de forma muy profunda cuando ya llegó la privatización de los servicios sanitarios. Otra cosa que yo encuentro interesante sobre el caso de Chile es que ellos hicieron una transformación gradual de las instituciones. Así pasó. Entonces, cuando al final decidieron seguir adelante con la privatización en 95, empezando realmente en 98 y 99, ya habían tenido varios años de transformación gradual de la empresa pública. Hicieron cambios hacia autofinanciamiento cuando la empresa todavía era pública y el ente regulador estaba creado en 1990. Entonces, se creó 8 años antes de la privatización de la empresa, que también como facilitó la implantación de la idea de forma más lenta y también fragmentó a la oposición, porque hicieron cambio por ahí y después no hubo como un momento para que toda la gente se dé cuenta que está pasando. Pero aún más interesante y más importante para hoy es que cuando deciden privatizar en Chile, en el caso de Santiago, pero también aplica a las otras sanitarias, la cobertura en las ciudades chilenas es muy alta. O sea, es casi 100% de saneamiento, casi 100% de agua potable y de saneamiento casi 90%. Y en Santiago aún más. Entonces la empresa privada no llega para resolver un problema de acceso, sino que comprar una empresa que les va a generar ganancia estable, además con apoyo para inversiones desde los organismos multilaterales de desarrollo. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la construcción del conocimiento sobre este caso como un caso exitoso de la privatización, porque así se habla en muchos círculos, pero es que no resuelve el tema, obviamente, de acceso. Y bueno, para ustedes puede ser obvio que no va a resolverlo, pero no es así en todas las charlas donde he estado, ¿no? Que hay que como hacer este argumento. La cosa que sí faltaba en Chile eran las plantas de tratamiento de aguas servidas. Y como me contó un ex superintendente de servicios sanitarios, una justificación muy importante dentro del gobierno para la privatización era no solo el tema de salud pública, pero también el hecho de que Chile quería ser aún más competitivo en términos de agroexportaciones. Y si estaba regando la cereza y la uva con agua del río, que tenía mucha agua servida, se iba generando preocupación, además porque a principios de los años 90 ocurrieron algunos casos de cólera, ¿no? Entonces pensaron ahí en la privatización con otra mirada, otras prioridades, que después al llegar otra vez a las conversaciones de nivel global se pierden o se esconden. Entonces estaban pensando más en las plantas de tratamiento que el problema de acceso. Sobre la movilización en Chile, solo quiero decir que los sindicatos, por pequeño poder que tienen, intentaron parar a la privatización, llegaron a hacer lobby en el Congreso y salieron a la calle, pero no lograron construir una alianza social más amplia en la defensa del agua. Sin embargo, sí, en Chile ocurre movilización cuando hay cortes de agua, otro momento de crisis, que hace claro que es difícil controlar a una empresa privada, es difícil ir a exigir algo, aparte de como cliente.
Y también ha surgido un movimiento social muy interesante en defensa de los recursos hídricos, pero direccionándose más hacia el código de agua que mencioné y la idea de agua como propiedad privada que mencioné antes, y surgiendo más desde los conflictos socioambientales con las mineras forestales y hidroeléctricas sobre la privatización, aunque ahora este tema también se incorpora ahí. Entonces, para resumir las características de este caso, se alcanzaron altas tasas de cobertura de servicios antes de la privatización, los cambios institucionales se hicieron de forma más lenta, los conflictos con el ente fueron mínimos y otra palabra inventada como tecnocratizado, no sé, o sea, que inventaron, por ejemplo, un concepto de empresa modelo para simular condiciones de competitividad, y si hubo conflicto llegó un experto, un panel de expertos para resolverlo, o sea, pasó de otra forma, se formó de otra forma la relación. Y ahí tienen los otros factores, que los sindicatos se movilizaron pero no pudieron afectar al resultado, y ha surgido otro movimiento social que es más amplio, que tiene una mirada más amplia sobre el agua. Entonces, para concluir, solo quiero decir que hay trayectorias distintas de la privatización del agua y saneamiento, donde los legados históricos y contextos locales median entre la idea de un paradigma que se está difundiendo a nivel regional y global y su introducción e implementación. Y que aunque el agua es vida, que siempre veo cuando voy a la protesta y todo, los movimientos sociales no siempre la defienden. O por lo menos no siempre de forma inmediata. Y eso me interesa también como fenómeno, ¿no? Y finalmente, el problema del acceso al agua potable y cloacas va más allá, obviamente, de lo público y lo privado, lo que estoy empezando a estudiar ahora. Hay que ampliar el marco hacia la gestión de recursos hídricos y pensar en cómo la gente que sigue viviendo en zonas sin acceso desarrolla estrategias alternativas para conseguir el agua, aunque o sea, esté una empresa privada o el Estado. Y por eso me gustaría concluir más con preguntas abiertas, porque estoy aquí más para aprender desde ustedes que contarles lo que pienso yo. No, yo creo que, y también para que ustedes puedan tal vez contribuir a la versión, no sé, de Argentina que yo cuento, que voy contando. Porque yo creo que eso es más importante que lo que tengo que decir yo, no sé. Entonces, puse una pregunta bien amplia porque no sabía exactamente con quién iba a encontrarme hoy. Y lo primero es que, bueno, siguiendo más allá de lo público y lo privado, ¿a través de cuáles mecanismos creen ustedes se mejora el acceso al agua potable y saneamiento y las condiciones socioambientales que afectan a la salud colectiva? ¿Y cuál es la mejor forma de garantizar y cumplir el derecho al agua y saneamiento? Porque se usa mucho el marco de derecho, pero por ejemplo hay un compañero que trabaja en ese tema, me gustaría escuchar su pensamiento sobre eso. Hoy día, ¿por qué importa si esa agua es pública o privada? Yo sí creo que es importante, pero por ejemplo en asentamientos informales hay expectativa particular sobre quién tiene la responsabilidad de la provisión de servicios básicos. Es algo, o sea, la cuestión de pública o privado, público o privado, ¿hasta qué punto es una cuestión de ideología? No, bueno, yo tengo mi opinión, pero me interesa saber lo que piensan. ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad que se movilizan sobre el agua? ¿Quién exige gestión mejorada de los recursos hídricos? ¿Quién tiene el poder para exigirla? Por ejemplo, ¿son vecinos? Pueden ser sindicatos, medioambientalistas, organizaciones de derechos humanos, de salud pública, son municipios. O sea, ¿cómo se moviliza la sociedad en esos temas que a veces son muy técnicos e implican cuestiones de grande infraestructura, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los temas prioritarios de la problemática? Como estar en Chile, o sea, me despierto en la noche porque hay terremoto. ¿Cuáles son los temas prioritarios de la problemática del agua en Argentina, según usted? Porque yo vengo con mi tema que yo veo otra vez de, no sé, desde estar en un taller de Naciones Unidas donde siguen hablando de ese tema de privatización. Pero, bueno, en el terreno hay otro tema. Entonces, bueno, concluyo con eso y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por escucharme. Thank you.
Sí. Bueno, agradecemos a María por su exposición y por haber sido muy enfático al doctor Spinelli y al Departamento del Instituto de Salud Colectiva por apoyar esto, y a la directora de investigación de la Universidad Flamante, Gabriela Parodi, que también nos acompaña. La idea de hoy, sin más preámbulos, es que ustedes puedan hacer preguntas, contar sus experiencias y tener un diálogo directo con María, así que abrimos el micrófono. Bueno, ¿sí? Yo me puse acá simplemente para ordenar por el tiempo, porque como todos tenemos que ir a dar clases para ordenar. ¿Así? ¿Sí? Antes que nada, agradezco a la Universidad de la Invitación. Yo soy egresado de la carrera y también soy parte del cuerpo docente, así que antes que nada, la siento como mi casa, así que primero agradezco eso. Respecto al agua y saneamiento, digamos, yo trabajo en la empresa en AISA justamente, y pasé la transición de lo privado a lo público. Y digamos, la mejor experiencia que tengo en realidad es en lo público, porque recuerdo, digamos, que lo privado, la inversión iba dirigida obviamente a la rentabilidad. Y todo lo que se hacía, por ejemplo, en barrios de bajos recursos, era un marketing social, digamos, de la responsabilidad social de la empresa. Al tomar AISA en 2006, el Estado Nacional no solo, digamos, aporta gran cantidad de fondos para hacer expansión de servicios, que por ahí sí, lo público y privado, ahí lo que se asocian, que es distinto cuando el Estado, digamos, contrata por ahí a lo privado para generar expansión por los recursos técnicos. Lo que no quiere decir que le da, digamos, hablando más de pronto, la manija de la operación del servicio, que son dos cosas distintas. Desde otra óptica, lo que se puede decir, que todavía hay que convencer hacia adentro a gente para que tengan en cuenta la importancia que tienen los servicios que prestamos, como primero, digamos, primero, los mismos operadores, o sea, gente adentro, que convencer hacia adentro de la importancia que tienen tus servicios. Eso es lo que veo yo todavía. Y después hacia afuera, sí trabajar, por ejemplo, sobre el derroche, que en Buenos Aires tenemos una dotación de 600 litros por habitante por día, más o menos, que es una aberración, es inconcebible. Esos son, digamos, los dos puntos que creo que quedan pendientes para seguir trabajando. Sí. Desde mi experiencia, me quedo, digamos, coincido que el agua es un derecho y plenamente, y trabajamos en eso, digamos. Consideramos que el agua es un derecho y, creo que el Estado en Argentina fue que fue capaz de garantizar ese derecho, no así la empresa privada. Sí. Parece que podemos hacer tres preguntas, conteste tres preguntas, así las va ligando. ¿Alguien más? Sí, compañero de Ariel, en la casa sigo siendo docente egresado de acá, y te doblo la apuesta si se quiere. ¿Te parece que un derecho humano básico, el agua o tantos otros, puede dejarse en manos de privados, como concepción filosófica directamente? No si son eficientes o si no son eficientes. ¿Te parece que es lo mismo que un privado haga cine, que es importantísimo desde el punto de vista cultural, a que un privado me provea de agua? Si llevamos el argumento al extremo, privatizamos el aire. Si son eficientes, respiramos, si no, nos morimos automáticamente. Me parece que lo que pone la doctora en juego, y que lo estudiamos todo el tiempo, y en los congresos de riego se trabaja mucho acá también, y lo vemos en los barrios más carenciados, es que, en mi opinión, hay que poner en discusión si es, sacando la ideología, posible permitir que un privado, por más altruista que sea su cuerpo directivo, sea el que maneje el acceso a un derecho humano básico. Me parece que la pregunta debería ser contestada desde ahí. Muy bien, muy bien. Yo un comentario más. Preguntaba respecto, en forma general, respecto al manejo de recursos hídricos en Argentina. En Argentina se constituye lo que se conoce como comité de cuencas, que no son todos iguales, trabajan de forma diferente. Algunos comités de cuenca toman solamente el área de la cuenca, que incluye toda la cuenca del recurso, de medio así superficial o subterránea, cambia, pero sobre la superficial del comité de cuenca, y lo que hace es integrar toda la información que hay sobre esa cuenca, tratando de buscar el mejor uso del recurso. En otras provincias, que es la zona del Cuyo, por ejemplo, hay, no sé, mejor si de Cuyo o más al sur, en Patagonia, hay comités de cuencas que no toman solamente las provincias que forman parte de esa cuenca, sino las otras que van a resultar
damnificadas o no, porque tiene intercambio económico y de salud con esas provincias. Así no le llegue nunca el agua como recurso, ni las actividades que se realizan en esas provincias afecten al recurso que se está trabajando. Entonces, Argentina hay distintas formas de enfocar los recursos hídricos, ¿sí? Para verlo como recurso, para valorizarlo y para poner límites en funcionamiento, en límites de uso, sería para en qué medida se permite su uso o no y para qué tipo de actividades. Es como se trabaja en Argentina por ahí. Y en Chile es un poco distinto, porque como yo he trabajado con la gente de Chile en lo que es, no en el uso de cuentas, sino en la remuneración de cuentas, y ellos tienen una ley que protege al recurso, a los recursos ambientales en general, permitiendo que cada uno que va a hacer uso del recurso, que sabe que ya es un desastre ambiental, básicamente, pueda decir, bueno, yo sé que me equivoqué, yo propongo solucionarlo de esta manera. Entonces, el sistema de trabajo es distinto, así sea, si bien todo privado, pero hay una vigilancia del gobierno hacia las empresas, que es reciente, data de 2 años de antigüedad, que empezamos con la reglamentación, sobre todo en salud del tema, que es muy difícil, donde el pasivo ambiental que se genera un recurso hídrico, si el generador está vigente, se tiene que hacer cargo. Ahora, si tiene un área, como tenemos en Riachuelo, con 200 años de antigüedad de pasivo ambiental, nadie se hace cargo, solamente queda el gobierno para esa tarea. Entonces no se soluciona, porque no hay un privado que impedirle nada. Entonces la privatización tiene sus limitaciones para Chile. En cambio en Argentina, los comités de cuencas son multijurisdiccionales, es decir, tienen representación de nación, representación de provincias, representación de locales y de las empresas que trabajan, los privados también. Entonces es más interesante. Y lo interesante es que la ley de riesgo argentina, esta que te contaba hace un rato, incluye a todos. Piensa en una comisión que incluye a todos, para cada situación problemática referida al riesgo. Bueno, entonces empiezo con esa pregunta. Yo creo que podemos decir, bueno, yo diría que no se puede dejar el derecho al agua en manos de privados, como dije, no porque no pueden cumplirlo, sino que porque por definición no, las empresas no es que van a hacer, o sea, no están autorizadas para eso. Pero yo creo que más allá, otra pregunta es, ¿cómo garantiza ese derecho al Estado? Bueno, en el caso de AESA hemos visto que está haciendo de alguna forma, está poniendo recursos, está haciendo obras, tiene los programas que hacen esto, ¿no? Pero hay otros contextos donde eso no está pasando. Entonces yo también haría la pregunta de bajo qué condiciones el Estado puede cumplir con ese derecho. Porque a nivel internacional eso también es la discusión, porque el derecho al agua y saneamiento es un derecho socioeconómico, ¿no? Y entra en esas discusiones. Pero después la gente siempre pregunta, ah, ok, pero ¿cómo podemos exigir que el Estado haga eso? Y después solo puedes contestar con casos donde sí se hace. Pero a nivel filosófico, para decir que el Estado sí es capaz de eso, yo creo que hay que definir bajo qué condiciones es capaz de eso, no solo de una... como tener una posición moral de que sí debe tener, con principio. ¿Más preguntas? Primero, felicitarte, la verdad que muy interesante esto también de comparar, parece como que da como una riqueza interesante, digamos, a poder pensar una problemática. Mi curiosidad es más metodológica, el tema de acceso a algunos archivos. Por ahí contaste un poco que tuviste que esperar un año para poder tener acceso a los documentos. Particularmente acá, yo pensaba, no sé, de letos, qué tipo de información vos pudiste tener acceso, o la defensa del pueblo, o ver algunas causas, no sé, si pudiste manejar información, básicamente, bueno, digamos, la forma en que vienen haciendo la regulación, que sería un tipo de material que te permitió a vos tener un seguimiento más específico de cómo ellos venían, digamos, supervisando, digamos, el proceso tanto de prestación, más básicamente de prestación, ¿no? Sí.
la gente de ERAS, por ejemplo, y de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí apoyaron. Estuvieron muy abiertos con los documentos. Esa es la pregunta más o menos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, fue bien difícil obtener documentos de la etapa de la privatización. Incluso si tú vas a la biblioteca de AISA, sobre esa etapa tienen como 3 libros ya publicados por un ingeniero muy respetado. Pero más allá, cuando dices, ah, pero ¿dónde están los documentos en que basar ese libro? Dicen, ah, no sabemos. La última vez, hace 4 años, cuando pregunté, me dijeron, ah, es porque ahora está en juicio, porque el caso fue al pero ahora dije, ah, pero ahora todavía está, ¿dónde están los archivos? Todavía están cerrados, están por ahí, pero no, entonces, pero sí, desde el lado de ERAS, por ejemplo, sí, con CAP tuve que ir y todo, con presentación, y sí, me apoyaron con eso, pero sí, ha sido un poquito difícil, y más difícil en Argentina que en Chile, tengo que decirlo, no sé por qué, pero más claro para esa pregunta. Nosotros con María trabajamos en un grupo de sociología comparada este de Asia América Latina de la universidad, y por ese trabajo de campo te llamamos al sindicato para ver si podían ayudar al sindicato específico. Sí, sí. No hubo forma. Sí, yo ya me encargué cada semana al sindicato, pero es que ellos estuvieron en todo el proceso, entonces ellos saben lo que voy a preguntar. Es decir, hemos hablado con altos directivos de la CGT para acreditar como que esta investigación era de interés nacional y no estaba en contra del movimiento obrero. A través de eso, es decir, y todos los otros jefes de la CGT, todos participaron, senadores, todos participaron. Sí. Pero hubo un pozo negro en el sindicato, que no se, ni siquiera los de prensa, porque si es poco políticamente correcto, ni siquiera mandar a alguien de prensa contra. Que es prensa contratada, ni siquiera se pudieron eso. No tiene que ser tipo la persona más adecuada. En 10 años de estudio del movimiento obrero nunca me había pasado un caso tan extremo de no cooperación entre un sindicato y la cadena. Pero hay que pasar con otro tipo de políticas también, de empresas que privatizaron, sino para lo mismo, ¿no? Puede ser lo mismo. Pero sí tengo que decir que, por ejemplo, de la gente de Aguas Argentinas sí atendieron, hicieron entrevista un par de personas. Ella sigue hablando abiertamente, pero creo que porque ya llegué cuando pasó, o sea, llegué 7 años después, entonces como que tuvieron un problema. Pero con archivos sí, están por ahí en algún closet, no sé qué. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? No tiene la llave, presenta. No. ¿Preguntas? Quizás una pregunta sobre los grupos. Digamos, ¿tiene algún rol a jugar en la protección justamente del recurso, sobre todo pensando en el impacto que hubo de las pasteras y de todo el conflicto en el río Uruguay, entre Uruguay y Argentina, digamos, como si esa temática la pudiese abordar? Sí, es muy buena pregunta. Como en Chile sí esos grupos participaron, busqué ese tipo de grupo en Argentina también, en el caso de Buenos Aires. Pero lo que encontré es que era, sí, participaron, pero participaron más en temas de contaminación, como en el caso participó en Apumar, con casos más de gestión de recursos hídricos, pero en la privatización, o sea, sí me dieron su opinión, tenían posición, pero no era, como no eran actores muy centrales en ese tema, en Buenos Aires por lo menos, tal vez en Santa Fe o otro. Puedo aportar al respecto. Ahora se está creando, yo muchas veces participo también por la misma ocasión en congresos de ecosistemas pampeanos, acuáticos pampeanos. Y justamente muchas universidades participan de eso y ahora se están reuniendo, hay varias reuniones porque hay mucho vacío justamente para lo que quieren hacer, es una red también como para protección de los recursos hídricos regionales. Porque yo te digo, por ejemplo, uno de los vacíos que hay en la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos campos, por ejemplo, el dueño del campo pone el alambrado y el pedazo de arroyo por ejemplo, que atraviesa el campo no tenés acceso. O sea, nosotros que vamos a estudiar, y no, tenés que pedir, o sea, y eso dejó de ser teóricamente público, pero privado en realidad. Y así, con ese.
simplemente ese ejemplo, lo mismo pasa con la protección en sí del recurso. Por ejemplo, el dueño del campo decide si sembrar hasta la propia barranca, o sea, no hay un margen, por ejemplo, de permitido de decir, bueno, sembramos hasta 500, dejamos un... Bueno, todas estas cosas están, exactamente, se están trabajando desde esto, esta gente justamente viendo cuáles son las problemáticas de los recursos hídricos regionales para hacer una propuesta. Incluso reuniones con abogados, con gente de, como para hacer una propuesta, porque bueno, hay, esto es una falencia, que hay, porque no hay nada determinado. Entonces, bueno, los que trabajamos en esos ambientes, se está haciendo una movilización al respecto. Por ahí, con esto que vos decís, por ahí me he olvidado también el tema del uso y de la contaminación, por el uso de la tierra que llega al recurso. Pero bueno, todo está vinculado, ¿no? También, o sea, no está legislado, hay mucha problemática ahí, ¿no? Sí, el equipo de Naciones Unidas de que dirige Bertrand Anderson sobre agua y alimentación y uso del agua en la alimentación, ¿tiene alguna posición sobre privatización o estatización de los servicios de agua? Si ellos han emitido algún tipo de opinión. Bueno, no sabría decirlo así de forma oficial, no sé, tampoco como, solo he asistido a algunos talleres, ¿no? Pero mi impresión es que depende mucho de la agencia de las Naciones Unidas, de donde, o sea, la pregunta es que si ellos tienen posición oficial. Por ejemplo, si el agua pertenece, es un bien claro. Social. Bueno, hay resolución, o sea, hay resolución de la ONU sobre agua como derecho... Eso sí existe, sí, que pasó en 2010, creo. Pero para contestar, puedo contar solamente una anécdota así. Que estuve en un taller donde se vieron representantes de varias agencias de las Naciones Unidas, pero de todo el mundo, ¿no? Como de la región de CEPAL, ¿cómo se llama? CEPAL, sí, CEPAL. Bueno, también de Europa, bueno, otras partes. Y cada uno tenía su opinión distinta, pero por ejemplo en CEPAL sí dijeron que okay, obviamente en América Latina el paradigma de la privatización se va bajando y disminuyendo, y hay que hacer como que bueno, se está conversando el tema de alianza pública-privada, pero privatización así fuerte como en Chile no se va a intentar más y no vamos a apoyarlo y todo. Entonces desde los organismos regionales que conocen esos casos hubo ese tipo de respuesta. Mientras que si vos hablas con alguien que, no sé, trabaja en Suiza, digamos, que conoce todas las empresas francesas que pasan por allí en los congresos, que, o sea, que trabaja, por ejemplo, si una persona que trabaja más en fortalecimiento de la alianza público-privado, tiene una vista más como privatización. Entonces lo que yo encontré es una diversidad de opiniones dependiendo de la agencia y de la experiencia que conocen de los casos. Entonces las Naciones Unidas es muy diversa como entidad, como muy diversa. Sí. Bueno, mi nombre es Melina Ríos, soy estudiante de gestión ambiental urbana y quizás hacer una reflexión en voz alta y agregar a este estudio que es y también agregar la importancia de la planificación urbana para el acceso al agua, sobre todo en el Gran Buenos Aires, cuando decía, bueno, las empresas no vienen a resolver el acceso, y también la importancia de la participación del Estado en la planificación y el crecimiento de las ciudades para políticas preventivas antes de que se formen los asentamientos y que todos podamos tener acceso al agua, nada más. Esa reflexión en voz alta, donde el Estado también es importante en la ciudad. Sí, muy importante, sí. Estoy sumando, bueno, yo también soy graduada de gestión ambiental urbana, soy docente, la más docente. Felicitaciones. Gracias. A mí lo que me pasa, yo trabajo mucho con la comunidad y en Lanús hay un tema con el acceso al agua y con las cloacas, y
cuando a mí me toca hablar con los vecinos, le digo, el agua es un derecho, que vos reclames el tener cloacas es un derecho, les cuesta creer que porque es un derecho todavía no lo tienen. Y pasa a ser más una necesidad que a contemplarse como un derecho, que es lo que es. Así que bueno, eso también me serviría a mí para tratar de llegar a los vecinos y ver de qué manera llegar al Estado y decir esto, ¿no? Ya que es un derecho y que lo tenés que garantizar como Estado, el vecino no puede internalizar que es un derecho porque no lo tiene. A ver, sí, quería contar. ¿Algún comentario más? Yo lo único que para corregir también se me ocurre, más allá del público popular, ¿no? Pero me parece que el rol del Estado en las políticas públicas, en resguardo del agua, de los recursos de agua, porque eso también tiene que impulsarse, me parece, que las políticas públicas. Esto, como decíamos antes, y bueno, algo por lo que decía él, nombraba el derroche, no era el derroche. Realmente, o sea, nosotros usamos el agua potable para todo, para un auto, para el... Entonces, eso, o sea, se derrocha agua. Entonces, no hay, tiene que haber incentivos y regularización del Estado, bueno, de políticas públicas que tienen que ver con conservar recursos. Y de vuelta a eso iba lo que yo les planteaba. Si la rentabilidad de una empresa está por el mayor uso, lo del exceso, si te lo cobran, ¿qué problema tiene? En un hipotético caso que hubiera medidores. Por eso es importante la política pública. Cuando la política pública, privada o pública, la gestión del recurso, de la distribución, tiene que ser de gastar lo menos posible. En países donde, aunque no parezca, tenemos déficit hídrico. Entonces, el cómo es realmente difícil de marcar. Entonces, pasa por ahí. Yo también quería contarle a María, y seguramente ustedes lo saben, en la Lanús Este, yo soy de Florela, la Lanús Este, en el mito fundacional está el problema del agua. ¿Por qué? Porque cuando la fábrica Fiat, que es una textil enorme, ya hace muchos años que fue reconvertida, se vuelve ese pequeño pantano donde vivimos nosotros, cavó las calles, entonces están las casas y tiene un canal. Eso hace cuando llueve, durante 80, 90 años, se inunde todo. Entonces, en el mito fundacional de esa comunidad, en la década del 30, es la primera vez que se mudan, se inunda todo, y muere gente, es un desastre, y se funda el Club de Fomento, que está ahí, el Club de Fomento, la calle Juncal, y se hace una primera grupo de fomento de ahí para luchar para la empresa, y lo que logran es como que los canales los como reencaucen. Pero ahí ya estaba la trampa que sigue hasta hoy. Era el desarrollo de la única empresa que le daba trabajo a toda esa gente, se habían venido a vivir a la luz para acá, con la trampa del desarrollo, nosotros tenemos que desarrollar, si no la fábrica, la tenemos que cerrar, o la cuestión medioambiental de la comunidad. Un problema que hoy, 2017, seguimos enfrentando en la luz. Estamos hablando de 1937, se va a decir el aniversario de eso, porque ese mito es de 1937. Y seguimos atrapados en esa discusión, que es el desarrollo de la cuestión medioambiental y en el medio que vamos nosotros. Un poco contaminado, un poco inundado, no del todo desarrollado. Y también parte del trabajo de las ciencias sociales es trabajar sobre esos discursos que nos atraviesan completamente en las políticas públicas, en nuestras prácticas docentes, y ver cómo podemos ahí trabajar de proponer alguna solución. Hugo. Tres reflexiones cortas, no son preguntas. Una es, fines de 1800, principios de 1900, el movimiento higienista fue muy importante. Una de las figuras era Emilio Cori, que se definía como, él no decía que no era médico de personas, sino médico de ciudades. Fines de 1800, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema local diseñado, creo que era Matteson, un arquitecto francés, que es modelo para los ¿no? Para pensar que alguna vez tuvimos cosas perdidas. A mí lo que me parece también que pasó sin respuesta es la pregunta que nos devolvió, porque nosotros digamos que está el derecho a la salud, no implica que tengamos capacidades, necesariamente, y esa fue la pregunta que hizo María, que desde el Estado podemos asegurar ese derecho. Creo que ahí ya no es una cuestión ideológica, sino son capacidades de gestión, compromiso de trabajo, el rol de los trabajadores, el rol de los gremios y el rol de la ciudadanía. Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos en una declaración. Yo creo que hay una solución para eso, que de momento nosotros no tenemos derecho a la salud, ¿sí? En Argentina, por lo menos. Desde el momento que uno puede mostrar que brindando buena calidad de agua, brindando
disminuye la inversión a veces en los costos en salud, porque si uno logra, si logra no hacer eso, uno puede convencer a quien tenga que invertir. Yo sé que. El juego de los actores no es racional. No. No son como los actores sociales, no juegan por función de la racionalidad. Si no, todos los médicos seríamos, no cometeríamos ningún pecado. O pasa a Sainz, porque cuántos especialistas están viajando financiados por los actores. No es un juego racional, no es un juego racional, es un juego de compromiso de actores o elementos regulatorios. O sea, ella con carácter autocrítico dice, bueno, está bien, está mal la privatización, pero el Estado podemos garantizarlo. ¿Qué nos pasa cuando somos gobierno? Eso también tenemos que reflexionar. Parece que el rol sobre todo de la universidad, si no la universidad. Solo nos queda educación. Solo nos queda educación para salir. No solamente, yo digo, es una parte. Sí, es una parte. También acción política, acción social que se puede hacer. Claro, pero desde ya, pero con una población bien educada que conozca sus derechos y demás, hay más garantía de que se lo vea, si no estamos en problema. Si les parece bien, podemos dar por finalizada la actividad. Le agradecemos a María. Sí.